acá, esto era todo abandonado, unos campos, nunca se limpió nada. Y cuando nos metimos ahí apareció todo. Y no tengo recursos para ir a vivir a otro lado. Y las cosas cada vez más peor porque estamos en esta situación que un día nos corren, otro día no, y nadie se acerca, nadie hace nada. Y mi esposo está sin trabajo, así que desde temprano se va a buscar trabajo y todavía nada. Por una vivienda digna, algo que nos llueva adentro, algo que no tenga tanta humedad, porque mis hijas son todo de Bronco Pampa. Cambian en clima y están con Bronco Pampa. No sé, porque cuando hay barro, acá no se puede salir a la calle. Soy María Elena do Carmo y tengo tres nenas. Mi manera de pensar de los gobiernos en sí, que tienen, solo que no quieren. Cuando llega el momento de los votos, te buscan seguro. Llega época de política, te prometen, pero después ya no, después se olvida. Yo tengo la mano a veces vacía, quiero ayudar a la gente. A veces estamos luchando por un comedor. Y no. Una vivienda digna. Que se acuerden de nosotros ahora. No está. Thank you.